¿Qué tal, amigos cómo les va muy pero muy buenas noches bienvenidos a la edición estreno de entre surcos y corrales en esta jornada después de que tenemos un nuevo presidente en la república argentina anduvimos de recorrida diferentes rebates físicos internet televisado cubrimos 11 remates generales y dos de reproductores que hoy a través de los testimonios a través de las pantallas y a través de las placas usted va a tener la referencia de los precios. Nos dimos una vuelta por Bahía Blanca, gracias a la colaboración de Carlos Bodanza para el remate de Víctor Yercasti. Estuvimos en los pagos de Rauch con el remate de Administración Uriburu. También tenemos el remate aniversario de Orella en Alvear. Nos dimos una vuelta por Lincoln. Anduvimos por gran parte de la provincia de Buenos Aires para recaudar información. Así empieza entre surcos y corrales, en este caso, con la palabra de Juan Juercasti, luego del gran remate en Bahía Blanca, con más de 6.000 cabezas. Sí, tal cual, 1.711 para faena, de los cuales había cerca de 1.500 vacas. Y bueno, mucha vaca en un estado de manufactura, conserva, que teníamos mucho temor. Vamos a ver cómo termina todo, pero... La vaca no está bien, nosotros bueno, tenemos rollo para alimentarla y eso, pero recalcamos mucho que, que la valla se, va, se vaya entre hoy y mañana toda y es por eso que adelantamos el remate, por esa vaca precisamente, porque había mucho número, la gente no podía esperar y bueno, en buena hora fue un remate, como dijiste vos, la verdad que hacía rato que no teníamos un encierre de esta característica y historia es en lo que es Hacienda para Faena, que... Yo en estos casi 30 años que estoy en la consignataria eh, no recuerdo haber tenido 1.700 a la faena. Sí, ni hablar. Eh, el, el remate lo trabajamos mucho de antemano, llamando compradores por las distintas categorías que había. Y bueno, respondieron, sin ninguna duda, respondieron. Pero ya que está, uso tu medio que tanto se escucha para decirle a los productores a nuestra clientela y a toda la gente de campo en general que solucionen sus problemas para que el rodeo sea apto a china porque es tremenda la diferencia que hay de una vaca no china a china hoy lo vimos acá así que con poca cosa cumplimentando en senasa y esto que tal vez me fui un poco de tema pero cumplimentando eh, unos requisitos en senasa averiguando logran la vaca china que eso es importantísimo porque gracias a ese mercado Hoy tuvimos un remate realmente bueno con vacas que eh, estaban ahí, eh, no digo para caerse, pero cerca. Sí, sí, no, ni hablar. La verdad que el kilo, a eso te referís, eh, muy bueno el novillo de cabeza. Acá había mucho también y las manos llegaron. Y bueno, eh, fue un remate lindo, distinto para disfrutarlo. Eh, si bien en el encierre, anoche se estuvo trabajando hasta las dos y pico de la mañana, pero después, bueno. Eh, todo nuestro equipo de trabajo que también lo hace, y, y bueno, logramos todo esto. Que no es poca cosa tener 6.700 animales eh, que se empezaron a encerrar ayer a la, al mediodía, y bueno, y hoy para las 10 y pico de la mañana teníamos todo listo. Así que realmente quiero agradecer en este re último remate del año nuestra clientela, que fueron 170 aproximadamente, que confiaron en este remate a los compradores, a los medios, a ustedes. Y bueno, la verdad que un remate lindo, distinto, con mucho temor de antemano, pero que salió con un excelente resultado. Sí, la verdad que creo que fue una buena decisión hacer el remate web ese eh, que tenemos pasado mañana jueves con mucha vaca de cría, pero la verdad que estuvo justo porque acá la Sociedad Rural de Bordeaux eh, hizo muchas mejoras. Con las plazoletas con agua y demás. Y hoy tener la posibilidad de vender eh, las vacas con cría en una plazoleta con agua y el rollo al medio, eso la verdad que nos da una tranquilidad que estén encerradas en los bretes, sin agua y eso. Y bueno, ya cargándolas mañana, creo que vamos a, a salir de, de este remate y ya apuntando a las casi 400 vacas con cría que vamos a tener pasado mañana por internet. Así que ya te digo. Quiero agradecer a la sociedad rural por esto que han hecho, que nos posibilita meter este, esta cantidad de vacas y, como que más no, porque si tenemos que embretar esa vaca, corría peligro. Sí, ni hablar. Eh, bueno, un saludo grande a todos los clientes. Que este domingo, que vamos a tener un domingo distinto, sea de una transición pacífica por sobre todas las cosas y que no haya mayores sobresaltos, que todo continúe normal, Dios ilumine al nuevo gobierno. Para que de acá en más se termine todo lo que ha pasado en esta vieja historia y que que bueno, que para todos los argentinos vengan años buenos, que se acumule, que se termine con todo este hambre que están pasando algunos chiquitos y demás. Y, y bueno, en buena hora te digo que, que, que haya un cambio. Y luego de la palabra de Juan José Ercasti, arrancamos con las placas en este programa. ¿Qué pasó con la faena? 6.712 animales contra los 7.734 de la semana anterior. Algunas categorías para arriba, otras para abajo. Vaca gorda 9.87, manufactura y conserva 8.26, la vaca Holando 800 pesos, toros 1.034, novillitos 1.228, los novillos 1.085, el novillo Holando 913, en tanto que la vaquillona. 1.116 pesos. Ahora compartimos conceptos de Gustavo Piñebruda, comprador en el remate de consignataria Victoria Ercasti en Bahía Blanca. Sí, menos mal que está la salida esa de China, sino como eran en otras épocas cuando no estaba ese mercado, el productor en situaciones como esta de, 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 de secas extremas. Realmente a veces ni convenía pagar el flete. ¿no? Hoy la vaca, la industria eh, está pidiendo vaca, está necesitando vaca, a pesar de que eh, este, el precio de la vaca en este momento, hasta para la industria, está siendo bastante elevado. ¿no? Pero hay mucha puja dentro de la industria por toda la, la vaca manufactura y conserva que va para China. ¿no? Es un momento de, de una incertidumbre total ante, bueno, el, el eminente cambio de gobierno, donde realmente to, son todas especulaciones las que se están haciendo, si el dólar va a ser un dólar de 650 pesos, de 800 pesos, nadie sabe en este momento en qué valor y de qué manera lo van a hacer. Pero bueno... Eh, es, eh, en este momento es lo que se está viviendo y, y la industria está demandando y todos los remates que uno anda, el precio de la vaca eh, está muy firme, ¿no? Muchísima atracción en el mercado, hoy el toro estuvo muy, muy firme este, y bueno, hoy lo vimos acá, ¿no? El toro hizo 1.100, 1.200 pesos, casi el mismo precio que en el mercado, ¿no? Sí, yo veo... La verdad que este ha sido un año de una liquidación de vacas enorme debido a, a bueno a la sequía que venimos sufriendo ya hace un par de años. Este, seguramente el año que viene va a haber una, un faltante de terneros, todo el mundo lo está diciendo, a pesar de que siempre decimos que van a faltar hacienda y que nunca falta, pero bueno yo creo que el año que viene va a ser un año que no va a haber la misma oferta de terneros que hubo este año, ¿no? Sí, eh, yo soy de la zona de General Villegas, eh, este, allá por suerte ahora se ha normalizado el tema climático, ha llovido, eh, pero bueno, eh, las zonas ganaderas en sí de, tardan en recuperar, ¿no? en, en, en que se normalice la situación. Y arrancamos este segundo bloque con la categoría terneros, a excepción de las puntas, los más livianos y los terneros holando, todo para arriba y con importantes valores. Terneros de menos de 160 kilos, 1604 pesos, de 160 a 180, 1728 y de 180 a 200 kilos, 1686. Terneros de 200 a 230, 1614.

Luego del remate, décimo aniversario de Orella en Albiar. ¿Qué tal, Mauricio? Sí, la verdad que, bueno, yo creo que empecé a papitar el remate. Vine temprano, recorrí un poquito cuando vi la ternerada que había, cuando vi la, la, la vaca, esa CUT que se vendió en mil pesos lo que pisa, la, realmente me quedé con mucha esperanza de lo que iba a resultar el remate. Con respecto a lo que es la vaca gorda y el toro. Cuando aparecen ciertos operadores exportadores, está por demás descontado, ¿no es cierto? que es que un remate que va a andar bien. Y bueno, es como vos decís los toros a mil y pico de pesos, la vaca a mil pesos, novecientos pesos, mil veinte, mil treinta. Y es, es lo que está pasando en el interior, es lo que está pasando con los exportadores, lo que no pasa en el mercado. Sabemos que los remates en el interior andan mucho más firmes. Y bueno, eh, después, ya, ya una vez que, que arrancamos con esa tónica y con la tónica de que está lloviendo y de que, bueno, los momentos que estamos viviendo a pocos días de, 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 la, de cambiar de, de gobierno, todos los que han vendido y están en el negocio, y bueno, hoy compraron. El ternero. 2.000, 1900, 1800, eh, con una media de mil siete la hembra también muy bien en 1.500 pesos. Pero bueno, el que está en el negocio hoy con todo ese combo de expectativa, cuando ve vender una vaca gorda a 1.000 pesos que vale 600 y un novillo vale 700, y yo creo que está en el negocio y se anima. Después sí, seguimos hablando de que el maíz no hay, de cómo vamos a hacer, pero bueno. Eh, de cómo va a ser el, el engordador, el filotero, pero la realidad es la realidad. Así que bueno, un remate bárbaro con Orella, 10 años, remate aniversario, así que todos muy contentos. Eh. Sí, sí, vos fijate que por ahí un toro, por ahí dos toros de descarte, eh, haces, haces 700, 800 mil pesos con dos toros de descarte. Entonces imagínate que, claro, pero siempre pasa lo mismo y la, compa, la comparación o la comparancia este, <laughs> es... es eh, eh, no se puede hacer, pero realmente hoy, hoy el que puede tiene que aprovechar el momento. Si tiene el novillo gordo y si tiene una vaca gorda, yo vendimos hoy en el mercado vacas hoberas de 700 y pico de kilo a 950 pesos. Es una realmente es el momento para, para aprovechar. Y después en la vaquillona también se abrió. Y por supuesto que también la clase y la calidad de la ternerada que había era, era espectacular. Bien la vaca con cría, 300 mil pesos lo que pisa la vaca cut. Y hoy hay que vender un vientre a 550, 600 mil pesos, hay que vender una vaquillona. Pero bueno, gracias a Dios pudo, pudo hacerse el negocio. Momento ahora de repasar lo que dejó la ternera, también copiando lo del macho. Ya lo vamos a ver también con el ternero y la ternera todos juntos. Todo para arriba.

1.123. Valores para arriba y también cantidades para arriba. 15.157 animales contra los 12.865 de la semana anterior. Ahora, conceptos de Manuel Orella, luego del remate, festejo décimo aniversario. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Saludos a toda tu audiencia. Gracias por estar siempre. Eh, sí, nos costó bastante, bastante peripecia con el tiempo. Acá deben haber llovido 20 y algo, seguramente, entre anoche y hoy. Pero nos acompañó mucha gente. Yo creo que teníamos muy linda hacienda. No mucho plazo, porque ahora viste que los plazos no, no caminan tanto. Pero teníamos linda hacienda, mucha concurrencia de gente. La verdad que nos sentimos muy acompañados. Por los vendedores y por los compradores. Este, y sí, creo que, que quedamos conforme no sé muy bien porque no he hecho las cuentas todavía, recién termina el remate, pero tenemos, eh, creo yo que tenemos que darnos por satisfechos por, por sobre todo la gente que nos acompañó, gente buena y mucha mucha cantidad, te a decir, tenemos muchos remitentes, tenemos casi 100 remitentes, que para nosotros una casa relativamente chica es un montón, y no sé, dos mil y pico de animales, creo que le hicieron mucha justicia. <laughs> Vos sabés que, sí, renegamos, envejecimos dos o tres años en un día. Eh, sí, es, está de Dios que cuando no quiere llover, las tormentas se acomodan y no llueve. Y de repente hoy no daban nada, no teníamos pronóstico casi de agua para alvear, estuve mirando y ya te digo, subieron 20, de rato bastante fuerte. Jorobó todo el remate, pero ahí eh, hago hincapié y mucho agradecimiento a los que no le aflojaron y siguieron bajo el agua justificando lo, lo, lo que habíamos encerrado. Muy bien, con los toros porque resulta que en la rural se desarmaron un par de corrales una vez, Va, todavía están desarmados y nos habían quedado pocos corrales en esa fila, entonces siempre como los toros son menos arrancamos. Pero sí, creo, no sé, vos después lo sabrás, pero 1.250 pesos, 1.270, no sé si no hubo algún toro de 1.300 pesos, una locura, muy bien, había buenos toros, ¿no? Y después la vaca, lo mismo, me parecía que arrancaba. Teníamos cantidad, no sé cuánto habría, pero 400 y pico, cerca de 500 a la balanza. Había muy buena vaca y la vaca parece que vale lo mismo. La gorda vale mil y la flaca vale entre 950 y 1000. Así que, bien, bien, esa categoría anduvo muy bien. Sí, lo de la pastoriza. Nosotros no, no hicimos en la propaganda que, que haces vos, eh, no hicimos un destaque de de cierta gente, digamos, como cualquier en otro remate, hubiésemos destacado la hacienda de la pastoriza, María Paulina, Mamare, un montón de gente. Entonces, como eran varios los remitentes, no quisimos destacar nada, pero realmente lo que mandaron se la jugaron, esos novillitos, los dos, los dos lotes de la pastoriza eran de lujo, muy linda, muy linda hacienda, eh, muy eh, condescendientes ellos con nosotros, porque nos venden los toros y después nos mandan la producción para mostrar lo que hacen y creo que la gente le hizo justicia. Y las vaquillonas, teníamos una fila de ternera, vaquillona, ternera, que eran, sí, eran para, para un aspicio angus, colorada, negra, eh, sí, realmente muy... A mí, por lo menos, a mi criterio, no, me gustaban mucho y creo que a la gente también porque hicieron muy, muy lindos valores. Para... Sí, pero fíjate que lo, lo más interesante fue que no nos clavamos que a veces estamos media hora para vender una jaula, bueno, no, enseguida hubo oferta, será lo que vale... Evidentemente, ahora los campos han cambiado un poco, pero ya están tirando semilla y se ve en el verano. Así que creo yo que, que le hicimos justicia. Una hacienda muy linda, colorada, definida, la preñada, este, bien prolijita, en casi los 600, entre 550 y 600 mil pesos. Me parece que, que está bien para esta zona. Y la vaca parida usada a mí me sorprendió. Una vaca de 300 mil pesos parida usada, la verdad que. Tenía muy buen ternero y todo, pero a mí superó ampliamente las expectativas. Y bueno, y ahí se fue terminando, así que, que me parece que, que no tenemos muchos lotes como para decir que hicimos algún récord, pero fue un remate relativamente parejo y con muy lindos precios.

Y de 250 a 290, 1268. Novillitos y banquillonas de más de 290 kilos, 1230 pesos. Al igual que la ternera, 10.118 terneros y terneras superiores a los 8.289 de la semana anterior. Ahora conceptos, nuevamente de Víctor Cicini, pero en este caso, remate. Administración Uriburu, especial de vientres en los pagos de Rauch. Mauricio, sí, bueno, gracias por venir, por acompañarnos siempre. Eh, sí, la verdad que un remate que se fue dando y un poco estaban dadas las condiciones, ¿no es cierto? Aparte de lo que es la vaquillona de la administración, que yo en un momento dije que fue una muy buena compra cuando la seleccionó el que las compró como terneras, ¿no es cierto? Para ofrecer la calidad y, y el estado de la vaquillona. Las condiciones eran por demás, de, por demás de para destacarlas, porque con 60 días, 20% de descuento por pago al contado, la opción de los 120 días, yo creo que hoy son condiciones muy favorables de acuerdo a la, al ambiente que estamos viviendo, político y financiero. Pero bueno, una, un muy buen remate, el, el vendedor ha quedado muy contento, hubo participación, yo creo que si había la, la, las mil vaquillonas que estaban anunciadas, creo que las vendíamos todas pero realmente un buen remate y como vos decís, siempre en los remates pasa lo mismo, esperan, esperan, esperan un poquito y viste que terminando el remate fue subiendo, ya sea las inseminadas o las entoradas ya prácticamente hacían el mismo precio. Sí, 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 es como vos decís, andamos en los remates todas las semanas, todos los meses en la provincia de Buenos Aires y vemos que los vientres, pero ya mismo ayer en Alvear vendimos las, las vacas cut, las vendimos a 300 mil pesos lo que pisa. Ha llovido, está empezando a llover, hay financiación eh, y eso ayuda un poco. Y hay una comparación que hacemos siempre que con un toro gordo se compran un vientre, con una vaca de mano, con dos vacas manufacturas manufactura se compran un vientre, esa comparación también vale. Y esa comparación también por ahí ayuda un poco a que la gente se anime. Así que muy contentos con el remate. Bueno. No, no sé, no sé. La verdad que un poco hablar es hacer futurología. Lo único que, lo único que queremos es que, que, sal, que el país salga adelante, que haya menos pobreza, que la producción eh, valga lo que tiene que realmente que valer y que los argentinos puedan comer carne todo y que le vaya bien al país, porque si le va bien al país le va, este, nos va bien a todos. Con, en el caso nuestro, estando en lo, el, el, la producción, tiene que valer. Y así va a haber carne, y así va a haber cereal, y así va a haber todo para todo, porque es un gran país productor de alimentos. Para finalizar con las placas, los vientres. Interesante cantidad: 8.131 contra los 7.826 de la semana anterior. Todo para arriba. Maquillona sin servicio: 410.000. Maquillonas con garantía de seiscientos 619.000, mil. En el remate de Uriburu, 627 mil de promedio. En el de Fortín Quieto, 680.000. mil. Vaca sin servicio, 386.000. mil. Firme, el vientre preñado ya parido. O sea, la vaca con garantía de preñez nueva, 602 mil. La medio uso, 435 mil. Y la usada, 431.000. mil. La concria, la vaca nueva, concria, lo que pisa, 347 mil, la medio uso 315 mil y la usada 276 mil. Ahora, para finalizar con los conceptos, Jorge Urcade, luego del remate a Administración Uriburu, Urcade Albelo y compañía, en Rauch. Sin duda, sin duda, este, con mucha gente, muchas manos. Este, con ganas de reponer la mayoría de ellos, este, así que el remate sí salió muy ágil, creo que en valores totalmente razonables, muy interesante, la cantidad era importante, eh, así que bueno no, estamos muy conformes por el remate. Sí señor y mucha gente local eh, que durante toda esta seca ha tenido que, que aliviar sus campos, nos ayudó el clima, eso ha sido muy importante. Y bueno, la gente estaba dispuesta a reponer y ya te digo, me parece que este fue un muy lindo remate porque lo, lo hicieron darte cuenta los valores que, con los cuales se vendía. Y lo puede reponer razonablemente, así que también eso es una importante ventaja que se dio en esta ocasión y que nos permitió hacer este, este remate así, tan ágil, con tantas manos levantadas y entusiasmo por llevarse las vaquillonas que realmente lo merecían, porque las vaquillonas estaban en muy buenas condiciones. Y le estamos poniendo punto final a esta entrega de lunes, con mucha información, vio las placas de los terneros, de las terneras, también de los vientres, lo de faena. Bueno, semana anterior que fue importante, pero no menos importante es esta, porque a partir de mañana, mire, lo tenemos anotado acá, hay programados en cuatro días de negocios, 75 remates físicos, internet y televisados, que van a acaparar la atención de gran parte de los compradores porque será la semana más importante antes que termine el año. 110 mil animales a la venta en estos 75 remates que se van a eh, desparramar en cuatro días, entre mañana y el próximo día viernes. Bueno, nada más por hoy. Espero que toda la información... Le sirva para hacer el mejor negocio www.entresurcosycorrales.com Un abrazo para todos y será hasta el próximo lunes como siempre por el Canal Rural el canal más ganadero de la República Argentina.